Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, invitamos a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros y nos comenten de sus vocaciones, de sus líneas de investigación y de algo muy importante, el resultado que vierten en sus publicaciones. En esta ocasión hemos invitado a Irene Goyenechea, Mayer Goyenechea, buena amiga, doctora en ciencias con especialidad en sistemática. Irene trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas e imparte cursos en licenciatura, en maestría, en doctorado. Haces investigación. ¿En qué temas? Trabajo con biogeografía de todos los grupos biológicos, pero sobre todo me interesan mucho los reptiles, es decir, las lagartijas, las serpientes. Y además tienes muchísimos alumnos que, orientados por ti, también se han interesado por estos temas, la herpetofauna. Sí. Has encabezado muchas investigaciones, has incorporado a muchos alumnos para que incursionen en el estudio de reptiles en el estado de Hidalgo. Y bueno, hay por allí trabajos muy interesantes, Irene. Gracias, sí, Marcial. Pues sí, afortunadamente somos muy ricos en diversidad de reptiles y bueno, pues hay muchas cosas por hacer, no solamente conocer qué organismos hay en los lugares, sino ya muchas cosas más allá, como hacer todos estos trabajos de biogeografía, que son muy interesantes, a los muchachos les interesan, y además estamos haciendo cosas con conservación ya también, entonces aunamos todo lo que es biogeografía, diversidad y conservación. Entonces ahí hacen trabajos muy bonitos, los muchachos son excelentes. Y además han logrado ustedes una combinación interesante porque desde casi los primeros semestres ya los están involucrando en lo que es el ánimo por la investigación en el laboratorio, en la biblioteca, en el campo. Sí, exacto. Un biólogo no puede estar sin combinar estos tres espacios mínimamente. Efectivo. ¿Y qué te dicen los alumnos por el estudio de la biodiversidad en Hidalgo? Pues muchos están completamente enamorados de lo que es la carrera de biología, encuentran muchas aplicaciones y tienen un futuro muy prometedor. Algunos otros entran con ciertas ideas que de pronto van cambiándoles el panorama, pero están, en general están todos muy contentos. Y hay alumnos que han destacado muchísimo, se han ido más allá de terminar una maestría aquí, van a hacer maestrías en el extranjero, doctorados en el extranjero y han regresado. Son alumnos muy, muy brillantes que hacen este tipo de trabajos de biogeografía. Además, realmente presumimos una licenciatura, maestría y doctorado en biología muy destacados, con reconocimiento nacional e internacional, porque tengo entendido, Irene, que en sus posgrados reciben solicitudes del extranjero inclusive. Ah, sí, claro. Vienen alumnos, bueno, solicitan el ingreso de los alumnos de otros lugares. Ahorita tenemos gente que está interesada en venir de Cuba, de Colombia. Hemos estado mandando información para ver si pueden ingresar con nosotros. Claro, esto realmente es satisfactorio. Y bueno, si algún joven quiere estudiar biología en la licenciatura o un posgrado, que vengan aquí a la claro. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Centro de Investigaciones Biológicas, y que platiquen. Estoy seguro que van a encontrar temas de investigación muy de su interés. Oye, Irene, te invitamos para que nos platicaras de un libro que nos llamó la atención, Diagnóstico de las colecciones biológicas de la Red Mesoamericana de Recursos Bióticos. Lo trabajaste junto con Jesús Martín Castillo Cerón, ustedes son los editores, y es un libro que, aunque se publicó en el 2004, de pronto nos aporta elementos interesantes por considerar para el desarrollo de las ciencias biológicas, de las disciplinas que ustedes manejan, porque además, bueno, de Mesoamérica se ocupaban los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores. Y a mí me llamó la atención, hojeando libros en Ediciones y Publicaciones, ver una Red Mesoamericana de Recursos Bióticos. Se formó, existió, cumplió una función, culminó su tarea, pero
¿Por qué una red mesoamericana de recursos bióticos? Sí, fue un esfuerzo muy bonito que se hizo en estos años, entre el 2000 y 2005. Estuvimos trabajando en esta red en toda Mesoamérica, es decir, México y todos los países de Centroamérica. Tratábamos de unir esfuerzos para integrar estudiantes e investigaciones relacionadas con biología, sobre todo. Y dentro de esta red teníamos ciertos proyectos y ciertos laboratorios. Acá en la universidad teníamos el Laboratorio Regional de Sistemática y Biogeografía. Entonces, a partir de ese laboratorio, invitamos a varias personas de la red, de todos los países, a que vinieran aquí a platicar acerca. Hicimos un simposio para ver cómo estaban las licenciaturas en biología, cómo estaban los estudios que se tenían hasta ese momento, y nos dimos cuenta de que una fortaleza grande de la red y sobre todo del laboratorio de sistemática y biogeografía son las colecciones biológicas, y quisimos ver si podíamos trabajar en conjunto. Claro, es decir, aquí hay un patrimonio colectivo de varias instituciones de educación superior y de investigación, desde México hasta Panamá. Sí, que eso fue lo que constituyó la red. Pero ahorita acabas de mencionar algo importantísimo, creo yo. ¿Qué son las colecciones biológicas? Porque siempre que hablamos de colecciones pareciera más bien de amontonamiento de cosas, y me parece que es el concepto más erróneo y más equívoco de este asunto. ¿Qué es una colección biológica? Mira, las colecciones biológicas son sumamente importantes. Las colecciones biológicas son el resguardo de la diversidad biológica que tenemos en cierta región, en el país o bueno, a nivel Mesoamérica. Estas colecciones biológicas las podemos dividir en museos, jardines botánicos. Museos laboratorio. Museos laboratorios, no museos de visita pública común. Correcto, son museos de investigación. Cuando tú vas a un museo, a cualquier museo, ves las exhibiciones, pero detrás hay una cantidad de organismos y de gente trabajando, curando los ejemplares. Es un patrimonio grandísimo. Exactamente, clasificándolos, curándolos, manteniéndolos todos, porque es el registro de lo que se tiene en campo y que se queda resguardado para, pues, por mucho tiempo. Es un registro histórico. Es la memoria biológica de una región, de un país. Exactamente. Ustedes tienen aquí varias colecciones biológicas, aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas. ¿Nos quieres mencionar algunas? Sí, acá en el Centro de Investigaciones tenemos las colecciones húmedas, que quiere decir ahí mantenemos a los organismos, por ejemplo, reptiles, algunos coleópteros y parásitos, que están, todos tienen que estar, como su nombre lo dice, montados en alcohol o resguardados con alcohol, es decir, húmedas. Y también tenemos colecciones secas, que son, por ejemplo, ejemplares disecados de mamíferos, también tenemos aves, tenemos, por ejemplo, algunas huellas o algunos nidos, eso está en las colecciones secas. Tenemos también el herbario, donde tenemos también una gran diversidad biológica guardada ahí, es decir, herbario son todas las plantas que tenemos acá, y tenemos también las colecciones paleontológicas, es decir, de fósiles. Entonces, todas esas colecciones las tenemos acá en el Centro de Investigaciones Biológicas. Somos el depositario estatal de estos organismos. Tenemos registros, antes de Marnat, etc. Oye, esto que me dices es sumamente importante, porque no son museos abiertos al público, y no porque no se quiera, sino porque no es su función. No son de una vistosidad para exhibición, pero yo recuerdo en algunas ocasiones que los he visitado cómo tienen cuidado de poner una hoja a secar bajo determinadas condiciones. La traen del campo todavía fresca, pero no la guardan así porque se enmohece. La dejan secando bajo ciertas condiciones, a veces me parece que hasta en hornos especiales. Y sí, en ¿verdad? Una secadora especial. Y luego las guardan primero en un papel antiácido para que no afecte las condiciones. Después se va a un sobre de papel especial o algunas que recuerdo. Uh-huh. Es decir, es un trabajo de resguardo meticuloso, pero en el que yo me acuerdo que les preguntaba de determinadas plantas y me decían sí, y tenían sus gavetas o sus reservorios con un cuidado especial, pero además
estudiándolos, registrándolos, mencionando sus usos, sus beneficios, sus riesgos, etcétera. Esto que acabas de mencionar me parece que es un gran patrimonio de la universidad porque es un patrimonio estatal y la verdad es importante que lo conservemos, que lo vigilemos. Ustedes en este libro Diagnóstico de las Colecciones Biológicas de la Red Mesoamericana de Recursos Bióticos plantean un listado de muchísimas instituciones a lo largo de Mesoamérica. Y como decíamos, esto había sido estudiado básicamente por antropólogos, arqueólogos, historiadores, pero ahora están entrando los biólogos a una región biocultural, geográfico-cultural muy interesante. Nos hermanan muchos elementos. Y bueno, hago un comentario. Este programa lo estamos transmitiendo desde el CEVIDE, en el espacio donde está una exposición con motivo del Festival Internacional de la Imagen 2018. Y el tema de este festival es fronteras. Y justamente las fronteras biológicas son las mismas que las fronteras políticas. No, por supuesto que no. Los animales, las plantas no conocen de límites políticos y eso es muy importante. Por eso justamente es estudiar toda la región de Mesoamérica, porque cuando un organismo se distribuye, por ejemplo, en México, no termina la frontera y ahí deja de moverse o deja de irse hasta a otro lugar. Por supuesto que lo podemos encontrar más allá de las fronteras norte y sur, y precisamente por eso cuando se están hablando de los muros, construir muros, etcétera, los biólogos nos preocupamos mucho porque también vamos a afectar a la biodiversidad, no solamente las personas, que es muy lamentable toda esta situación, pero también los organismos van a tener una barrera y ya no van a poder cruzar libremente. Eso implica muchísimas consecuencias perjudiciales para las especies. Sí, definitivamente. Por eso también me acordé, hice este comentario, porque a espaldas nuestras está uno de estos carteles de fronteras con un ave que dice las aves no reconocen muros, algo por el estilo. Entonces, bueno, creo que es una toma de conciencia también para entender este mundo y cuidarlo. Y ustedes, biólogos, son de los principales promotores del cuidado del mundo. ¿Qué resultados obtuvieron en este diagnóstico de las colecciones? Porque además enumeran ustedes una cantidad enorme de instituciones, advierten que unas tienen más recursos que otras y por lo mismo más historial de acervos. Veía por allí algunas de Costa Rica que hablaban de miles de ejemplares registrados, por ejemplo. Cuéntanos, Irene, ¿qué resultados hubo para hacer el libro, el registro, el diagnóstico? ¿Y qué resultados para que este libro impulsara investigaciones? Ok, pues lo que hicimos primero fue hacer un cuestionario, mandarles un cuestionario a todas las instituciones que tenían relación con carreras de biología y que hicieran también investigación y que tuvieran, por supuesto, colecciones biológicas. Una vez que nosotros recibimos todos estos cuestionarios, nos dimos a la tarea pues de analizar los datos. En algunas ocasiones no nos enviaron la información porque en esos años, suena chistoso decirlo en estos momentos, ¿no? Pero tardaba mucho la información, muchos nos los enviaron por correo ordinario, otros sí ya, por favor, por correo electrónico, pero costó trabajo. Entonces lo que hicimos después de recibir estos cuestionarios es ir a visitar 3 países para recabar la mayor cantidad de información y poder realmente constatar sus condiciones. Muchos por correo no nos quisieron dar la información, precisamente por ese ego o ese rigor científico que permite, que dice, bueno, esta es mi información y no la voy a dar. Entonces fuimos a hablar y a convencer, a hacer conciencia con los investigadores para que nos proporcionaran la información. Y sí, nos dimos cuenta de que efectivamente hay una disparidad tremenda de la información. Instituciones en Costa Rica, por supuesto que son muy ricas en la cantidad de ejemplares, en la cantidad de años que llevan ya teniendo este acervo. Instituciones en Nicaragua, por ejemplo, que por el contrario no tienen ni siquiera una computadora, o no tenían en ese entonces una computadora donde registrar los datos, exactamente. Sí. Algunas ni siquiera catalogaban a los ejemplares, es decir, que eran, a pesar de que eran colecciones científicas y que estaban
dadas de alta en su institución, pues las habían dejado como por, pues por falta de recursos, ahí sin tomarles en cuenta, sin curarlas, sin cuidarlas realmente, protegerlas y llevar la información que requerían. Entonces, bueno, nosotros recobramos toda esa información. Guatemala, por ejemplo, también es un país que tiene una riqueza muy grande. Extraordinaria, sí. Muy, muy grande, y también tienen colecciones muy bien formadas. Entonces, vimos esos contrastes de algunas instituciones. En Panamá también fuimos, y también gente muy amable. Pero, y ellos en Panamá, por ejemplo, muy interesante porque están sobre todo relacionados con la institución Smithsonian allá en Washington. Entonces, ellos sí tenían perfectamente catalogados los organismos, bien curadas las colecciones y también gran acervo, a pesar de que Panamá pues, es un país mucho más pequeñito que México, pequeño, por ejemplo, sí. ¿No? Pero sí, tuvimos información muy interesante. Lo que mucha gente nos decía, muchos de los curadores, es que realmente el trabajo de las colecciones es muy arduo, es muy pesado, y desgraciadamente los curadores en general tenían ese nombramiento de curador, pero era honorario, es decir, no percibían un sueldo ni nada a cambio de esa situación. Son profesores de la carrera o investigadores que, bueno, resguardan ahí sus ejemplares, y pues para que estén bien resguardados, ellos se hacen cargo de la colección, pero los cargos son honorarios. Claro, y aquí sí se necesita un apoyo, sí, infraestructura, definitivamente. Los usos de este diagnóstico, los usos de estos registros para la ciencia biológica, ¿cuáles son? Son muy importantes, porque ahí tenemos registrada históricamente en dónde encontramos a la biodiversidad. Entonces nosotros, sin tener que ir al campo o sin ya tener que ir a recolectar, por ejemplo, ahora que tenemos ya muchas especies vulnerables o en peligro de extinción, podemos hacer estudios nada más tomando esa información de las bases de datos. O también podemos darnos cuenta cómo es que han cambiado la distribución de los grupos desde hace 200 años que están las colecciones a la fecha, o si ha habido cambios en la vegetación, pues a qué se deben. Todos estos estudios que podemos hacer ahora con sistemas de información geográfica, con muchísimos programas computacionales que hay que nos permiten modelar distribuciones al pasado, al futuro, todo esto lo podemos hacer con la información que tenemos en las bases de datos de las colecciones. Cuando antes tenían que ocupar un gran tiempo en hacer estos cálculos, estos registros, estas investigaciones, y una gran investigación quedaba en eso a veces. Claro. Hoy eso es apenas el medio para hacer una proyección muchísimo mayor, una proyección científica que le sirve a la biología de la región mesoamericana, no solo de México, de Guatemala, de Honduras, etcétera, sino de la región toda. Entonces, eso me parece a mí sumamente interesante. Una cuestión, y además, bueno, que toda esta gestión, esta animación en que ustedes fueron parte fundamental. La Red Mesoamericana de Recursos Bióticos, tengo entendido que ya desapareció como tal. Sin embargo, este libro, por lo que entiendo, que alguna vez hemos comentado, sigue siendo muy útil para el investigador. Sí, efectivamente, todavía tiene datos muy interesantes. Tenemos ahí vertida la información de cada una de las colecciones, cuántos ejemplares tiene, cuántos holotipos, paratipos, qué significa esto, los ejemplares que se han recolectado ahí, que son nuevos para la ciencia. Toda la parte de taxonomía, de clasificación, es también sumamente importante. Y toda esta información resumida está aquí en este libro. Entonces, sí, a lo mejor no tenemos la información de los últimos 14 años, pero todo lo histórico. La esencia, el mayor porcentaje del conocimiento y el registro está aquí. Está aquí. Es decir, que es un libro que, aunque se haya editado en el 2004, hace 14 años, sigue siendo sumamente útil, muy consultado y además ilustrado con muchas tablas, con fotografías. Y bueno, creo yo que un biólogo que tenga interés en abordar estos temas está acudiendo con frecuencia a este libro. ¿Qué han escuchado ustedes de quienes consultan este material?
Sí, pues fue un primer intento muy bonito y sí se ha utilizado mucho. Ahora en la universidad, a raíz de este libro, hemos sacado más libros acerca de colecciones acá en el estado de Hidalgo. Se hizo un libro hace no mucho tiempo de las colecciones que tenemos en la universidad y se han hecho otros intentos para que tanto los estudiantes como los investigadores pues tengan a la mano esa información que pueden ocupar y sobre todo que tengan conciencia de la importancia que tienen las colecciones, no solamente resguardar a los ejemplares, que eso es importante decir por sí mismo, pero toda la información que tenemos ahí nos da para trabajar enormemente. Estás aquí mencionando algo interesante, las colecciones que tenemos en la universidad. Y esto a mí me hace pensar en las colecciones que tenemos en el campo hidalguense. ¿Somos un estado rico en biodiversidad? Sí, somos un estado muy rico en biodiversidad y pues acá tenemos catalogadas toda la diversidad del estado. Afortunadamente hemos contado con apoyo de proyectos que nos han permitido ir a conocer la biodiversidad del estado y entonces pues estamos constantemente esforzándonos pues en conocerla, pero también en catalogarla, en tenerla cuidada y curada. Entonces esas las colecciones que tenemos acá son invaluables. Invaluables. Además, están ustedes presumiendo la reciente publicación de un libro que les llevó, más bien de un par de libros, Biodiversidad en el Estado de Hidalgo, que les llevó 10 años en algunos casos de investigación y siguen trabajando en eso con otras dependencias preocupadas por este tema, la biodiversidad. Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos el apoyo de un proyecto FOMIX del CONACYT para realizar un estudio de biodiversidad de Hidalgo y eso nos llevó 10 años justamente y ahora se publicó el producto final, ¿no? Un libro, dos tomos de la biodiversidad de Hidalgo, donde plasmamos justamente todos estos análisis que se hicieron a través del tiempo de todos estos organismos y ahora se está trabajando junto con la CONABIO para hacer un tercer capítulo, un tercer volumen en donde plasmamos toda esta información. ¿Satisfecha? Mucho, mucho. Nos da muchísimo gusto además trabajar. Estamos nosotros como biólogos haciendo lo que realmente nos gusta. Entonces vamos por muy buen camino. Pues qué bueno, lo sabemos y los felicitamos. Porque además el éxito y el reconocimiento a este Centro de Investigaciones Biológicas a nivel nacional y aún internacional, como dije en algún momento, no es gratuito, es resultado de un esfuerzo de profesores, de investigadores, de alumnos. En fin, está a la orden de aquellos que estén interesados en formarse en las disciplinas científicas relacionadas con la vida. Irene Goyenechea, muchísimas gracias, muy interesante y como te decía, curioseando entre los libros que hemos publicado a pesar de su antigüedad, y ahora platicándolo contigo, reconocemos la importancia de estas publicaciones y sabemos de lo necesario que son para la ciencia. Y desde luego, felicidades y nuestro agradecimiento. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y a usted que nos sigue en estos programas de Editorialmente, pues le agradecemos que esté con nosotros cada semana y lo invitamos para la próxima emisión. Hasta luego.